Bruno, para ya aquí. Ven aquí, anda. A ver, chicos, que nos vamos. Vamos a salir del cuello, ¿vale? Porque quiero girar ahí de una puta vez a la izquierda. A ver si es posible. Tinfle. Anjo. Anjo. Anjo, Anjo. Klaus. 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 Bruco. Ya, córtate ya. Bruki. Oye, ven a tu sitio ya, hombre. Raptor. Y vamos, Anjo, Tim Floyd, Anjo, aquí, ahí te para. Vale, vale ya, no vas a salir, hombre, no lo veis. Para. Tira para ese sitio, anda, tronco. Bruno, 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 ven, ven, ven aquí. Turro, Diggy, turro. Un burrito, un burrito. Diggy, ven, chico. Diggy, ven. Diggy, Diggy, ven aquí. Ven, tonto, ven. Ha ha ha!
¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡No, no, no! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Ja! ¡No! ¡Wow! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pink Floyd! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Imposible! ¡Imposible salir hacia donde yo quiero, macho! Así no se puede salir, macho. No se puede salir así. Chavales, así no salimos, ¿eh? Hay que cerrar ese paso, así no salimos. Ahora rezando para que no venga un coche. Así no se puede. Y ahora justo la pisa nieves. ¡Ja! 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 Muy bien. ¡Wow! Joder, qué puta casualidad. Coño, ahora no podemos pasar. Espacio, chicos, que no podemos pasar. A callar. No. Sí. Sí. No. No. Hay que esperar, chaval. No, 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 no. No, hay que esperar. ¡Klaus! Para ya. Bruno, Bruno, para ya. Bruno, para ya. Vale ya, que no. Ha ha ha!
¡Bruno! Vas a parar ya. Vas a parar ya. Vas a parar ya. Párate, ¿eh? ¿Has oído? Párate. Párate. Aquí quieto. ¡No! ¡A callar! Hay que esperar, chaval. ¡Para ya, hombre! ¡Para ya! ¡Quieto ahí! ¡No! ¡Vámonos! Hola, ¿no tenéis tanta energía? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Os tirad! Aunque sea del cuello. ¡Cabrones! Claro, tanto ladrar, ahora no ladráis. Venga, zurrito, otra más, inténtalo. Ya lo tienes casi. Venga, zurro, a tu sitio, zurro. A tu sitio, zurrito. Uy. Esto es otra cosa ya. No. Vamos. G. Muy bien. Hacia locos. No. Para allá.
No. Zurro, contento. Zurro, zurro. Sí. Venga, para allá. Para allá. Sí. El aeroplano. Oh, vaya curro hoy, ¿eh? Me lo quería perder. Madre mía. Y aguantes empapados. Zurro, ¿te quieres ir a tu sitio? Zurro, a tu sitio, zurro. Zurro, zurro. Stop. Te quieres poner en tu puto sitio. Ahí quieto, cojones. No. Vamos. Ay. Qué jarta. ¡Ay!
¡Vamos, chicos! Joder, tengo hasta dolor de cabeza, macho, del puto esfuerzo. No quiero que vayáis deprisa, chavales. Quiero que curréis. Y que abramos el trail y ya está. Hoy es trabajo, no es velocidad ni es nada. Solo trabajo. Y estos dos perros negros de aquí, este, Zurro, y su padre, Bruno, de la izquierda en segunda línea, pues son los famosos Brunos, para los que los conozcáis. Son excitadísimos, perros dominantes, inseguros, los dos, más dominantes. Inseguro los dos, o sea que es, tienen el peor rol posible que se puede tener en un perro de trineo, bajo mi punto de vista, y son muy atacados, muy acelerados, y ya habéis visto en el vídeo, las salidas con ellos son complejos, son complejas, son perros que complican todo el rato la existencia del Muser y del resto del equipo. Aquí va la madre a la izquierda y otro hijo a la derecha en segunda línea. Ellos son más tranquilos, aunque también son enérgicos porque tienen el gen Bruno. Son más tranquilos, pero el padre y este hijo en concreto, uf, son horribles. Son perros que en un equipo profesional que dependiese del mantenimiento de su kennel y de ganar carreras, o de por lo menos hacer dinero en las carreras para seguir manteniendo su tipo de vida, esos perros no estarían en ese equipo, vamos, ni de coña. Pero son perros que realmente no te aportan nada, solo te complican, solo te restan, nunca suman. Bueno, nosotros los tenemos porque, bueno, hemos regalado algunos amigos muy íntimos, generalmente bastante más jóvenes que ellos, y nada, pues hay que lidiar con ello, es parte del equipo, es parte de la circunstancia, y bueno, ahora ya están muy domados. Cuando yo los conocí, que eran el padre, la madre y seis hijos, bueno, ahora siguen siendo los seis hijos, pero ahora están mucho más tranquilos, y lo que hago es generalmente no ponerlos juntos los ocho, los padres y los seis hijos, cinco hijos, perdón, son cinco, Vicky, Zurro, ah, es que claro, Capi lo hemos dejado en España, en mi kennel, con mis perros. Aquí ahora mismo están uno, dos, y luego en el kennel hay otros dos, cuatro, más el padre y la madre. Pues son esos seis perros, generalmente no los pongo juntos, porque ya es un calvario. Se retroalimentan entre ellos y bueno, pues la energía Bruno sale a relucir. Hoy me la he jugado demasiado en poner estos cuatro juntos, porque los seis perros que van delante, de la segunda línea para adelante, son súper estables. Estarían dentro del equipo A, del main team de carreras, si este objetivo fuese en este proyecto. Pero estos cuatro de aquí pues estarían en un equipo B o en un equipo C, porque no. Luego físicamente son buenos perros, pero con la energía que gastan en las salidas y en las paradas, pues realmente eso les limita muchísimo y terminan siendo unos perros de nivel medio, de nivel bajo, para mí, comparado con el resto, ¿eh?
aun siendo genéticas espectaculares, son perros de Dinosmar, de Alaska, genéticas campeonas de Iditarod, pero estos individuos en concreto, pues ahí llevo, por ejemplo, los dos líderes son también Dinosmar y no tienen nada que ver, es un gen diferente, aun siendo del mismo kennel. De hecho, en la tercera línea, empezando por adelante, la perrita a la derecha, Raptor, también es Dinosmar. Hoy llevo un montón de Dinosmar, de hecho casi todos, quitando a Brooke, que es Lansmaki, a Klaus, segunda línea, los dos pezados por adelante, que es más Peterson, el resto son Dinosmar, todos. Y bueno, pues los brunos, los que ya los conozcáis ya sabéis de qué os estoy hablando, y los que no, pues ya los acabo de presentar. En el vídeo de la salida nefasta de hoy habéis visto todo lo que puede complicar la vida a un perro con ese carácter, con ese estatus social en la manada y en el equipo, con esa energía que en demasía realmente no vale para nada, porque lo único que hace es desperdiciar fuerzas. Ahora, en segunda línea izquierda, ya veis al padre, a Bruno, que va reventado, y llevamos 4 kilómetros o 5, pero él ya va destrozado, porque claro, va luchando con toda su energía a tope. Además, se abre mucho también porque quiere seguir más corriendo más adelante. Bueno, es un rol que yo no recomiendo para nada. Y bueno, esto yo creo que lo hemos comentado en algún programa. El tema de los Most Dominant es un resultado de una serie de decenas de años criando con perros inadecuados. Esto lo hemos hecho todos, yo el primero. O sea, que tire la piedra, y como es el refrán este, que esté libre de pecado, y que no sé, que tire la piedra y que esté libre de pecado, yo que sé, algo así, no me acuerdo, no se me dan bien los refranes. Pues la cría indiscriminada de perros en decenas de años, y retrocedemos decenas de años hacia atrás, ha hecho que cualquier rol, cualquier carácter valga realmente. Y una de las consecuencias, para mi gusto o para mi juicio, peores, es este tipo de perros. Perros muy dominantes, inseguros a su vez, que no son capaces de gestionar ese exceso de energía por la dominancia. Y ahí, en el mundo de los perros de trineo, ya no hablo en el mundo de los perros en general, en el mundo de los perros de trineo, perros como este me he encontrado un montón. No es que sean los más representativos de la raza de perro, pero sí que hay muchísimos, y en mi vida de muser me he encontrado bastantes. Bueno, yo desde que he aprendido un poco más sobre los roles y sobre el tipo de perro que me gusta, he aprendido que no debo cruzar jamás con perros como estos. De hecho, si la estirpe de este tipo de perros depende de mí, se van a extinguir, porque ya me he prometido a mí mismo, de hecho ya llevo años cumpliéndolo, que jamás de los jamases voy a cruzar perros con otros perros que sean así. O sea, de ningún modo. No quiero seguir, obviamente, con esos individuos personalmente para nada. Y luego, pensando en global, tampoco quiero seguir de ninguna de las maneras que ese tipo de perros nazcan, porque es que no es bueno para ellos ni para nosotros. Realmente, que Bruno sea así no es bueno para él, para el equipo ni mucho menos, ni para mí tampoco. O sea, que no puede llevar nada bueno. Que en la manada, en una manada salvaje de perros salvajes o lobos en la naturaleza, ese rol ejerce roles de liderazgo y es necesario, bueno, eso habría que discutirlo con un especialista en entornos naturales y en animales salvajes, etc. Yo dudo mucho que un dominante inseguro sea un rol que beneficie a alguien en concreto, o a una manada, o a ese individuo en concreto. O sea, lo veo imposible. Solo veo que resta. Y nada, esta es la historia de los brunos. Padre Bruno tiene ya 6 años, 5 y medio, casi 6. La madre un poquito más, 7, que es esta primera de la izquierda. Y los hijos, 4, 3 y medio, 4, van a cumplir. Bueno, pues son perros con los que tenemos que lidiar cada día. Los conozco muy bien, por lo tanto, sé cómo enfocar siempre el problema, si surge.
hoy me la he jugado. Además voy con 10 perros, dos más de los que he ido estos días. Como hay bastante más nieve, pues he metido 10 para que el trabajo no sea tan duro para esos 8. Y bueno, la circunstancia ha querido que en los últimos dos días, pues los equipos que había hecho, estos 4 perros que van atrás no habían salido, así que me veía en la obligación de tener que sacarlos hoy por mantener un poco su estado psicológico y su estado físico. ¡Vamos, chicos! ¡A currar para arriba! Y bueno, pues tocaba contra mi voluntad de meter este tipo de perros en un entreno como el de hoy, que el trail no va a estar tan visible, la longitud también, no sé si el trail todavía está preparado para dos perros más de lo habitual de estos últimos días. Bueno, es una serie de incertidumbres que hacen que el entreno de hoy, pues obviamente, la salida ha sido nefasta. El proceder del resto del entreno lo iremos viendo. Voy a intentar mitigar todo lo posible las circunstancias y nada, luego os cuento el resultado de mis decisiones. Corta. Muy bien, chicos.
Venga, cagón. Bruno, cagón. Top. Vamos, chicos. Vamos a currar. Venga para arriba, gordos.
Venga, Pink Floyd. Vamos, chicos. Muy bien, chicos. Bueno, chavales, venga, chicos, se acaba lo fácil, se acaba lo sencillo y empieza el rock and roll. Primer día con 10 perros en el nuevo trail de conexión hacia Schlemdalen. Bueno, el trabajo está hecho, ahora hay que echarle un par y agarrarse bien el trineo. Empieza el rock and roll. Venga, Karat. Ya se le ha salido el collar. Nada más salido el trail ya. He tenido la primera ya. Tranquila, Karat. Venga, chica. Avanza. ¡No! El día promete. El día promete y mucho. ¡Oh! Y he perdido el tapiz, cojonudo. Se me acaba de romper el tapiz. Igual que con un cacho solo. De puta madre.
Si es que cuando no cuadra, no cuadra de ninguna manera. Está claro. Pues ahí se queda. Ay. Pacito, chicos. Me le comí. Estoy teniendo los primeros problemas. Bueno, además de ir sin tapiz, que es un putadón, en algunos pasos la longitud es jodida. Bueno, este lo pasamos bien. Muy bien, chicos. Cuando llegue al río voy a parar. A ver si puedo arreglar el tapiz. Porque no puede sin tapiz. Casi mejor quitarlo. Y ir con el freno. Pero como pille una raíz o una piedra, salgo volando. Así que no es buena idea ir sin tapiz. Venga. A ver qué pasa más. ¡Y! Un poquito más de aventura. Bueno, estamos en el riachuelo. Voy a soltar los perros y intentar arreglar el tapiz. Stop. Y bien, chavales. Raptor, o sea, Banjo. ¿Dónde vas, tía? No vayas por ahí. Banjo, Banjo. La estás liando, Banjo. Por favor, compórtate. Así, muy bien. Banjo, claro, mira, eso te pasa por lista. Ay, Dios mío. ¿Qué coño ha pasado aquí? Se ha rajado, claro. Bueno, esta no tiene mucha historia. ¿Y cómo se ha podido saltar desde ahí? Joder. Lo primero, tengo las herramientas. Creo que no. Que las dejé para meterlas en el trineo grande. Soy un aragán. Ay, solo tengo un alicate. Y el hacha, que no lo necesito para nada. Y la caja de herramientas está en el otro trineo. De puta madre. Rubén RB.
Eres un artista de cojones. Joder. Bueno, tengo este y este para apretar. Vamos, vamos. Tengo este para hacer el agujero. Oye, vamos a ver, cabrones, un poquito de respeto. Este para hacer el agujero, que no entiendo cómo este se ha salido, pero el otro, ¿cómo cojones se ha salido de él? No comprendo, macho. Sí, pues mira, ese está a punto. Ay. Hostia, Pedrín. Se me ha ido un poco, ¿no? A ver si somos capaces de ponerlo así. Se nota que ha bajado la que ha subido la temperatura, porque la nieve es húmeda. Claro, y como no tengo otra para agarrar aquí, pues estoy jodido. ¡Ay, Jaimito! Claro, igual da, si no puedo agarrar. Con la mano no sale. Y este con la mano no sale. Para. Hostia, sí. Y que sale, sí. Para. Y ahora saldrá así. ¿Cómo he podido dejar la caja de herramientas en el otro trineo, macho? Hay que ser zopenco, ¿eh? Tengo un twist, que de puta madre, para apretar es cojonudo el twist. Manda cojones. Manda cojones. Y aquí este. Aquí solo hay un... pulpo, que va a apretar tampoco. Y ya está. Ay, madre mía, qué cabeza de melón. Pues no lo puedo arreglar, tronco. No tengo para arreglar. No tengo. No podemos arreglar el tapiz. Chavales, no podemos arreglar el tapiz. Es una lástima, pero no podemos. Esta pasará igual, claro. Claro, están oxidados ahí al fondo. Y no aprietan. O sea, no salen. Cojonudo. Pues sin tapiz me hallo. Freno solo, me quedo. Tengo que pisar el tren, macho. Si no se tapa, como vuelva a nevar mañana, que da nieve el domingo. Pues nada. Qué remedio, sin tapiz. Joder, qué marrón. Bueno, vamos a echar un trago frío. Hostia, esa es otra. Ay. Esto lo vamos a pasar andando porque no lo veo. Y menos sin tapiz. Ahí tú no meterás la cabeza. Ah.
dormir. Hay que joderse. Qué jaimito sin herramienta. Me he venido con dos cojones y un palitroque como la bandera Asturias. No, desde luego está saliendo un programa cojonudo, ¿eh? Ya os podéis reír hoy todo lo que queráis de mí, porque vamos, es para ponerme un monumento ahí al lado de la Cruz de los Caídos, al más jaimito del año. Ay, venga, avanti tutti. A grandes problemas, grandes soluciones. Pues la solución no es que sea grande, es una putada. Es jugar con el freno. Flipa. Flipa, colega. Bueno, ven, ya está, no le den más vueltas. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Esto por aquí. Recogemos la línea. Esto lo pasamos andando. Y salimos al otro lado. Y veremos el trail que hice ayer. Porque no era fácil tampoco. Allí tendré que soltar los perros y cortar alguna rama también. Ahí va, ya me da hipo. Venga, pensamiento positivo, tío, como diría Nimsday. Pensamiento positivo, hermano. Te aprovecho a decir, si os molan los ejemplos de liderazgo y los libros con historias de superación, etcétera, el libro del Sherpa Nimsday Purja de los 14 8000 en 7 meses está increíble. Me lo estoy leyendo ahora mismo y es una pasada el ejemplo de un líder en la sociedad, en la vida. Hostia, yo no quito los dos anclas. ¡Turro! No vamos a ningún sitio. El ejemplo de superación que ese tío da y del liderazgo, de cómo debe ser un rol de liderazgo en cualquier circunstancia de la vida, de la escalada y de todo, del trabajo. El libro es la polla. Voy a mitad. No solo por el hecho de los 14 8000, por todo, aunque le critiquen por utilizar oxígeno, helicópteros, etcétera. Sí, hazlo tú con helicópteros y oxígeno, a vitis cojones, hacerlos en 6 meses y medio los 14 8000. Hazlo tú, claro, así de simple. No, pues ya está, todos a callar. No solo por eso, sino por toda la vida que lleva en el ejército, en las fuerzas especiales inglesas, en el SBA, creo que se llama. Y es una pasada cómo relata los escenarios de guerra, cómo afronta las situaciones en las que estás en un momento de estrés, con tiroteos y su puta madre. Es una pasada el libro, así que os lo recomiendo. Bueno, esto está más nevado e igual de peligroso. Eso no va a cambiar. La orografía del Creek Pass, que es como he llamado a esto, sigue siendo la misma, o sea que peligro, pues todo. El río por lo menos ya se ha tapado. Algo con la nieve que eché ayer. Aquí una hora paleando, pues algo ha hecho. Pero vamos, el paso sigue siendo un putadón. Las cosas como son. Ay, tía, pues el trineo pesa, ¿eh? Cuando no lo llevan 10 perros, pesa. Vale, esta zona de salida que hago cada día cuando lo suelto aquí. Ay, venga. Me voy a quitar un poco, voy a bajar la cremallera, que estoy cocido como un langosto. Bueno, no hace falta que baje el tapiz para salir, porque no tengo igualdad.
clavamos anclas para que el barco no se vaya. Lo primero, aunque como tampoco hay una base excelente por la poca nieve que ha caído, pues no te creas que esta operación es una operación fácil. Es un momento tenso que te cagas. Chicos, aquí que hay que salir otra vez. Y luego cuando llega el kennel, la limpia nieve, ¿eh? Total, el día va a ser para recordar. La madre que lo parió. Ay, el 30 de diciembre. Que me voy a acordar. ¡Me faltan perros! ¿Dónde están? A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, están todos. Ya no sé ni contar, coño. Ay. Venga. Positivo, Nifdai. Positivo, hermano. Ay, que no puedo ni poner ya el morquetón. Pues imagínate. Venga. ¿Qué haría Nims atrapado en el campo 4 de la Annapurna ahora mismo? Pues pensar en positivo, coño. Estamos todos bien, menos el tapiz del trineo. No hay que lamentar daños físicos. Lo que pasa son circunstancias del que está aquí. El que no lo hace, desde luego no le pasa. Así que a callar y a seguir luchando. Porque nadie te obliga a hacer esto, colega. Así que pa'lante. Tú lo haces porque quieres y estos líos te los buscas porque quieres. Ya está. Así que menos quejique. Hostia, que me salgo del tren. Y más lerele, ¿no? También era un refrán eso. No sé si seguir con las gafas. El caso es que no nieva, tío. Me la voy a quitar. Porque es que me duele un poco la cabeza. Y me presionan. Y yo creo que me están haciendo más dolor de cabeza todavía. Nieva muy poquito. Así que, aunque con los ojos tampoco es que vea. Porque hoy hay esa clara, esa típica claridad tan puta de la nieve. Que dice, joder, no hay sol, pero... pero la nieve es... tiene tanta luz que tampoco es que sea guay. Cerramos el chiringuito. Chavales, nos vamos. Venga, Pink Floyd, levante. Anjo. Y Brunete. Vamos. Pink Floyd. Banjo. Banjito. Banjo. Chica, ven. Joder, la Brookie. Te pone todo el rato delante. Macho. Mira, a ver un poco. Claro. A ver. Que ya te toca, venga. Loca. De los cojones. La Brookie. Tengo una ganas de quitar los neglen ya, pero creo que no están preparados todavía. Pink Floyd. La otra también. Que se quiere poner en todas las posiciones. A ver, vaca. Raptor. Sí, ya te toca, tía. Estás más loca. Venga, para adelante. Oye, venga a tu sitio, Stormy. 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 Bruno, zurro. Chicos, a ver los Brunos. A mí los Brunos.
Stormy, Stormy, ven. Ahora lo que hay que intentar es transmitir toda la tranquilidad al equipo, pero claro, con estos seis primeros es muy fácil. Pero con los putos Bruno, cuando los engancho ya, se va jodiendo la cosa. Venga, los Brunos a mí. Karaten. Karat, te vamos a cambiar. Karat, 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 por favor, Karat. Karat, ven aquí. Ven, chiquitina, ven. Te vamos a poner un poco más adelante. Gansa. Porque es que ahí atrás te tropiezas y eres una abuela ya. De 7 para 8. Y no pues. Zurrito. Bruno. Cállate la boca. Bruno. Zurro. 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 Para. No me he montado todavía. Diggy. Diggy. Diggy, ven. Diggy, ven. No. Diggy. Diggy, Diggy. ¿Qué haces, tío? Vamos. Bruno. 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 Bruno, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven a venir aquí. Que te pongas en tu sillita, boludo. Ya veo lo que me refiero, ¿no? Por favor, a tu sitio. Bueno, estamos. ¡Qué salta! Nos subimos el parapeto y lo vamos a anclas. Quietos. Siéntate. Suerte. Wow, coño. Bueno, estamos en marcha, amigos. Ay. Momento de tensión. Me agarro al seguro. Ay, qué estrés, la Virgen. Ay, no sé si está viendo o no, yo no sé. Yo ya no sé. Bueno, con el pie en el freno todo el rato, claro. No tengo tapiz. Pues lo que hay. Tron. Por lo menos voy pisando el tren con el freno. Ahora viene una bajada pronunciada. Pronunciada. Bueno, como hay bastante nieve, no hay mucho problema. Este tío se me cae. Ahí. Vamos, chicos. Vale, ahora viene parte de descanso. Y epa. Zurro, tío, estás jodiendo a tu madre todo el rato. Cañán. Que eres un gañán. Ahora me da una tregua el trail. Se agradece, por cierto, la tregua. Esto no mola. Sí. A ver si con la tregua me voy a ir al suelo. Tronco. Y estamos llegando al segundo transfer, lo que trazamos ayer. A ver qué tal.
yo creo que se ve, yo qué sé. Ya no tengo referencia de si se ve o no. Espero que se vea. Lo que se ve es que no tengo tapiz, ¿no? Eso se ve claro. Bueno, aquí está el punto de camping. Y ahora seguimos. Muy bien, Pinky. Esto es nuevo, chicos. Esto lo trazamos ayer con raquetas. Y hoy es el estreno con el trineo. La putada que no llevo el tapiz para ir pisándolo, coño. Bueno, voy poniendo un poco los talones y algo salgo. ¡Vamos, chavales! ¡Hay que currar! No pain, no gain. Ya lo sabéis. No pain, no gain. Ay, que también podrían decir no pain, no glory. Pues también valdría, ¿no? Sin esfuerzo no hay gloria. Pues ya está. Esto para nosotros es la gloria. Por lo menos la de hoy. Wow, era para la izquierda, por hablar. No. Ahora tengo que ir a por ellos. ¡Stop! ¡Coño! ¡Stop! Es que claro, no se ve casi la traza. ¡No! Es que no es para allá, chavales. Es que no es para allá. Bañito, por aquí. Finfloy, por aquí. Por aquí, chicos. Por aquí. ¡Wow! Por aquí, Pinky. ¿Veis aquí el trail? Aquí. Ahí, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado de lado? ¡Vamos! ¡Yepa! Venga, concentración, por favor. Concéntrate, tío. ¡Vamos! Que casi no se ve el trail. Hay que ir concentrado. Muy bien, chicos. Vale, este recuerdo que era un paso jodido. Ya te digo. Y más sin tapiz. Y salto. Ya estamos cerca. ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Ey, mierda! ¡Ja! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muy bien, Pinfloy! Joder, qué bueno, vaya líder. Estamos en el camino ya. Ahora viene la gran caída. Bueno, va a caral jodido ahí.
Pero bueno, no puedo parar ahora. G. Hostia, Berlín. Muy bien. Y estamos en el camino. Ya voy, cara, ya. Hoy el tren no está para un perrillo viejo como cara. Desde luego. Porque se traba. Como llevo un subnormal al lado. ¡Eh, stop! ¡Coño! Cara, ven. ¡Stop, he dicho! ¡Stop! ¡No! ¡Cabrones! ¡Que no he cogido el arca, hombre! ¡Venga! ¡Y los troncos del suelo también! Bueno, camino de conexión. Estamos en el otro valle. Ha costado, pero aquí estamos. La Virgen del Cordero. Joder, sí que ha costado la movida, me cago en la puta, pero estamos aquí, hemos conectado con el valle de Slemdalen y ahora vamos en dirección norte, nada, que según el GPS aquí hay 2 o 3 kilómetros de camino y se acaba otra vez, pero bueno, ya es el siguiente punto. Vamos a seguir. Dios. Esta recta, espero que esté recta. Joder, ahora se ha jodido el freno. Ay, madre mía, chaval. Ahora se ha jodido el amortiguador del freno. Y voy con él colgando, se ha partido el mosquetón. Joder, macho. Bueno, esto lo puedo arreglar porque llevo mosquetones. Desde luego es el día, sí. Es el gran día. Muy bien, chicos. Aquí yo creo que se acaba. No hay ni un kilómetro. Un kilómetro escaso. Y aquí voy a soltar los perros. Voy a arreglar el freno. Y nos vamos de vuelta. Y hacia allá hay que seguir trazando el trail porque a un kilómetro, según el GPS, por allí hay otro camino. Siguiente paso, por ese bosque. ¡Stop! ¡No! ¡Quietos ahí! Tranquilos, que voy a arreglar el freno primero, chavales. Aquí soltamos un poquito, ¿vale? Hostia, Pedrín, me caigo. Ahora. Es que eres un porculero, tío. Qué flipas. Cara, aquí. Claro, está reventado porque como eres un puto modorro, pues está reventado. Vas a dormir hoy de bien, Bruno criminal.
desempapados, yo sudando como un cernícalo. Vaya día, tío, vaya gloria. Vamos a ver el GPS, dónde estamos exactamente.